piedra, las mezquitas, las plazas antiguas, las calles abovedadas que siempre van a desembocar unas en otras. El olor a café molido, a especias y a pólvora se basan en las mismas brasas. La arena cubierta de sangre que no puede limpiarse. Los nombres de Dios escritos en el desierto son una salvajada, una ignorancia. Los niños nacen y mueren, la hambruna es su destino, la diarrea es su sino, el recuerdo vive un deseo. En la fría noche del desierto, la creencia y el consenso de la familia se calientan apoyándose los unos en los otros. Incluso si son asesinados, el beduino sentía que la sangre no penetra. Las mujeres se compran y se venden a cambio de camellos, que son circuncidados de la vida. Sus rostros están tatuados en los hombres, sus corazones son segadores.